que no quiero ir a su programa, señora. Le doy mi palabra de honor, ¿eh? Ah, bueno. Le doy mi palabra de honor. Pero usted tiene que saber esto que pasó. ¿Qué cosa? No es que yo sea importante, la verdad, sinceramente. No, 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 no. No es que no quiero ir a su programa. No quieren que vaya. A las 5:15, 5:30, cuando yo estaba llegando al canal, me llama por teléfono un productor de su programa. Y también muy, muy angustiado, me dice, la verdad, Eduardo, te llamo para... A mí me toca el papel más feo, que es llamarte para decirte que no podés venir el próximo sábado a la noche al programa de Mirta. Y si te cae bien, bien, y si no te vas a la mierda. Pero ¿sabe por qué se lo cuento, Mirta? Porque usted tiene que saber esto, porque si no le van a ir a contar algo que no es. Eso no te quepa la menor duda. Yo me había comprometido, había dado mi palabra de honor que iba a ir a su programa el sábado a la noche, en una mesa que creo usted había armado con el candidato Sergio Massa, con Mariano Martínez y alguien más. Yo solo. Y a mí me encantaba ir, ¿pero por qué? Porque yo la respeto, la quiero, la admiro. ¿Sí? Y usted sabe que conmigo puede contar cuando quiera. No es la primera vez. Y yo imagino que usted va a poner, no sé por qué me lo imagino, porque además esas son las cosas que yo admiro de usted, que usted pone el grito en el cielo. Y les digo a los demás colegas, no me vengan a preguntar nada. No le voy a responder a nadie. Únicamente voy a hablar acá. ¿A quién le ganaste, chabón? En mi espacio. ¿Está? No ni se gasten. No voy a hablar más. Es la primera y última vez que hablo de esto. ¿Te quedó claro? Mirta, yo quería que lo sepa. No es que yo no quiero ir, sino que no quieren que yo esté sentado con usted. ¿Está? Le mando un beso y un abrazo de lo más afectuoso que usted se pueda imaginar.